duro recordar y estamos cerrando heridas, heridas muy fuertes que nos tocó vivir. Nunca pudimos entender qué pasó, porque era tan difícil pedir un precio para el producto, era tan difícil movilizar una provincia para que de una vez por todas se den cuenta que los agricultores y los obreros estaban mal pagos, era tan duro pedir justicia. Para eso tenían que los hombres terminar sin ojos y sin manos. Vamos dejándole este triste recuerdo de Misiones, de lo que pasó en esta pequeña provincia, que también tenía sus desaparecidos terribles, que algunos no volvieron a aparecer. Un aplauso fuerte para este emotivo momento de recordar. Es muy, muy hondo lo que te toca cuando un dolor que vos llevaste durante años casi a solas o en pequeños grupos de compañeros, lo empezás a compartir con tu familia, con los vecinos, con los conocidos, con las escuelas. Todo esto es muy liberador para muchos de nosotros. Después hay una cosa que no es personal, que es muy importante, que es el tema de la memoria, que se conozca, que se termine de correr el velo de silencio, de miedo, de distorsión. Y finalmente, la justicia, ¿no es cierto? Así que ves que venir a una de estas cosas nos da combustible y alimento para seguir trabajando. Sabíamos que Pedro había sido detenido en Panambí el 23 de noviembre de 76, después llevado a la Gendarmería de Oberá, después a Posadas, y sé que estuvo torturado en Apóstoles, pero después también nos enteramos de este lugar macabro que fue un centro de detención y de tortura. La satisfacción de que después de 42 años se vuelva a recordarlo y fijar en este sitio tan, tan importante que es la cercanía del puerto de Santa Ana, este sitio de la memoria que, como decían los otros disertantes, las jóvenes generaciones van a poder entender, comprender y darse cuenta de lo que pasó acá. Empezaron a correr ideas, recuerdo, vivencias de los compañeros, sobre todo con Pedro, que compartimos tantas, tantas cosas. Fueron momentos fuertes, muy emocionantes, en el sentido de que ver esta gurizada, esta juventud, que esté presente, tal vez por obligación, porque son abanderados o lo que sea, pero por lo menos les va a llegar parte de la historia y se va dando a conocer de a poquito lo que hace tantos, tantos años nos tocó vivir. Sufrido tanto, uno cree que bueno, ya está, pero no, al encontrarse con tantos compañeros, con tanta gente que pasó por lo mismo, es muy fuerte todo eso, porque a uno se le viene en la mente, se le entrecruza anécdotas, recuerdos muy dolorosos y que por ahí de pronto en estos momentos uno dice, ¿cómo pudieron actuar con tanta violencia? Así que fue muy emotivo y alegre a la vez por encontrarnos y poder decir que estamos presentes y de pie todavía, a pesar de todo.